¿Qué pasa? La mani del 8 de marzo, mami. Cantidad de gente. Nosotros, desde la gente que fuimos del sindicato, no sabíamos de dónde meternos. Una hora y pico para poder salir. Y ya sabes que la costumbre que tenemos desde el sindicato es que primero pase toda la cabecera del bloque feminista y luego meternos, pero no había manera, ¿eh? ¿Tú, ustedes por dónde estuvieron? Pues yo estuve... Bueno, primero fue, para mí, súper chévere, mucha gente, me encantó, o sea, fue muy estimulante para mí. Y, ¿pero fuiste con la gente de migrante? Sí, yo fui con la gente migrante, estuvimos Nando, Joss y Alex. En principio estábamos allí mirando a dónde nos poníamos, porque estábamos buscando realmente personas más en relación a nuestras... agenda, ¿no? Uh-huh. Más con la gente migrante, más racializada. Y en principio estábamos buscando a las mujeres migrantes para ver si nos juntábamos a ellas, pero no las encontramos. Y después, entre un montón de gente, encontramos a un grupo así, pero iba como combativa. Muy cañeras, ¿no? Muy cañeras. Y decían, aquí están las afrofeministas. Anda. Aquí están... las afrofeministas, y eran todas, aquí están las, y súper chévere, y era un grupo así de como unas 10 personas, sí. 10 mujeres, y después todo otro grupete de jóvenes ahí alrededor. Y claro, y nosotros los cuatro nos pusimos así detrás de ellas un poco para ver si teníamos alguna relación, porque nos encantó. Qué y también buena. Otra de las consignas que fue súper chulo era el como interseccionalidad. Interseccionalidad, ah, intersección. Claro, y es un poco la demanda, ¿no? En tanto que, que el feminismo blanco de alguna manera no asume la agenda de las mujeres negras en este caso, ¿no? O sea, no está presente, vamos. Entonces era también un grito de demanda. Entonces a mí me encantó, vamos. O sea, me sentí identificada. Y también en función del propio activismo nuestro como migrantes, o sea, estas cosas que se te juntan, ¿no? Sentiste más cercana, ¿no? Sí, sí, súper identificada. Qué pena, yo no tuve capacidad de moverme, de estar con la gente del sindicato. Sí que vi muchísima gente joven, muchísimas chicas jóvenes, pero no me pude mover demasiado. O sea, yo no soy solamente lesbiana o trans, ¿me explico? Sino que yo también tengo cierta precariedad económica, tengo un tipo de clase, tengo... Entonces, y a veces los colectivos como tal nos encasillamos, y lo digo también por el propio migrante, o sea, a veces nos encasillamos y no planteamos como otras luchas al mismo tiempo, luchas un poco más abiertas. Y eso a mí como activista, por un lado... Como migrante me entristece, pero también porque soy invisible, pero por otro lado también me doy cuenta de que como lesbiana, como trans, también hemos exacerbado demasiado con esa lucha en tanto movimiento social. O sea, yo creo que las luchas todas tienen que estar ahí presentes y dar caña, vamos. Pero también es cierto que al interior del movimiento sí tendríamos que tener más presencia. Tener más presencia, porque es que así como yo puedo ser a lo mejor... Yo también, como movimiento racializado o como movimiento migrante, puedo, a lo mejor puedo excluir en mi discurso o en mis prácticas. Entonces, lo más óptimo, digamos así, o lo ideal, sería como cruzar las luchas, pero yo sé que es sumamente difícil, o sea, que no es una cuestión fácil, que eso significa tiempo, gente de por medio que esté también como con ganas de ir enlazando cosas. Y que ponga también el cuerpo, porque esto no es una cuestión solo de decir, tal demanda, una palabra más, y ya como que se resuelve no, todo. No, una lucha real y un trabajo real, ¿no te refieres? Hombre, nosotros desde el sindicato sí que, bueno, no sé si acaparamos todo eso, pero sí que damos mucho énfasis a la precariedad del trabajo, ¿sabes? Y también mucho énfasis a trabajar un feminismo que si bien es protagonista la mujer, porque tiene que ser protagonista, claro. Porque es a quien la cruza, no excluyente, ¿no? O sea, yo en mi empresa quiero que mi compañero sea, en la medida de lo posible, partícipe
de la lucha, ¿no? Bueno, contra el machismo, porque, no sé, creo que es yo creo que es fundamental. No sé, y esa es la... Es que acaso la capacidad, la discrepancia que a veces tengo con compañeras de los colectivos, porque yo creo que sí que es necesario. No te digo que sea lo más importante, por supuesto que no, pero sí es una pieza que puede ser... Bueno, yo creo que es importante tenerla. Pero tú en espacios mixtos, por ejemplo, que no todos son ni gays ni lesbianas, ¿cómo haces ahí como para que los compañeros se involucren? Pues yo creo que, no sé, yo soy lesbiana, yo entro en el sindicato y me presento, bueno, no me presento como lesbiana, o sea. Pero si tienes una pero lucha... sí que, no sé, yo lo presento, para empezar, presento la diversidad que existe, o sea, es como cuando le dices a alguien, el mundo es muy diverso, aquí no es ni blanco ni negro, sino blanco, negro, gris, de colorines y lo que, ¿sabes? Yo qué sé, es como el trabajo que hacemos, hablamos con cualquier compañera, con cualquier amiga, y le hablas de tu relación y le dices, mi relación no es diferente a la tuya, puede ser igual, puede ser muy diferente porque damos importancia a cosas que no son las establecidas. Pues esto es lo mismo, yo ahí en el sindicato, aparte de que la gente es súper abierta y es como que... esperan recibir porque hay como, ¿no? Como una curiosidad, ¿no? Un querer saber y trabajar con esa diversidad existente. Yo creo que, no sé, si el otro día me decía Ana, dice, yo no sé cómo Leti te aguanta porque no te ve el pelo. Digo, no, es que tenemos la suerte de que Leti también tiene sus actividades. Y entonces nos complementamos, que si no. Claro. Y porque no... No sé, porque respetamos el espacio de cada una, ¿no? Claro, ayer justo en la fiesta me decía un compañero, me decía, ¿y Pili? Nunca veo a Pili. Durmiendo. Le digo, Pili súper cansada en casa. Entonces, en algún momento hemos también con ellos conversado el tema de... La pareja. De la pareja. Ah. Me dice... pero no te sientes mal que no venga ella, o digo, para nada. O sea, ¿qué le voy a decir? Ha trabajado toda la mañana, viene como súper cansada. Pero en general la gente no me ve cuando lo estoy, pero cuando estoy tampoco me ve. Sí, eso también es cierto. Entonces, y en eso decía, ay, qué bien, me decía, porque yo he tenido la experiencia contraria, me dice. Me dice, claro, entre chicos, me decía, parece que fueran como, por ser chicos, más abiertas, pero también sucede que como que te exigen dónde estás, a qué hora llegas, que por qué no vienes. Le digo, bueno, yo tengo por suerte, o mucha suerte, pero no. O sea, es verdad que nos vemos poco, pero las veces que estamos en casa lo disfrutamos mucho. Y claro, dice, eso a mí... Él decía, el que no esté mi pareja constantemente, yo tendré un pleito, me decía. Pues en mi caso no, o sea, incluso le digo, con Pili elaboramos a veces anticipadamente la agenda, qué vas a hacer. A veces yo le comentaba, yo a veces puedo ir o no puedo ir, o ella a veces me acompaña o no, pero realmente tampoco es un problema. Pero claro. ¿Y no te pasa que cuando lo cuentas te miran? Dicen, pero qué raro, ¿no? Que tengáis esa relación de... A veces, sí, a veces creo que no me creen. De hacer las cosas... Sí, yo también a veces, yo creo que mis compañeras de trabajo, hay veces que se creen que no tengo realmente pareja, porque no te ven. Ya. Pero, yo qué sé, lo hemos hablado en otras ocasiones, son como formas que uno se... ¿no? Que uno se crea, uno genera, o sea... va formando esa pareja como le apetece, no la convencional. Lo que a veces decía esta muchacha, qué daño ha hecho el amor romántico, ¿no? Cuando tienen que ser a todos juntos, tenemos que estar de acuerdo en todo. Tu espacio es el mío y no puede haber un espacio individual que todo. Y parece una tontería, pero... esto lo cuentas y hay quien te mira como diciendo, ¿y lo podéis hacer? ¿Te puedes ir tú a tu bola?
Y no contar con ella, bueno, no contarnos, realmente sí contamos, pero respetamos. Yo me alegro mucho, ¿eh? Porque a veces veo relaciones que digo, uff, qué estrés. Yo tampoco podría, si tú no fueses como eres.